quien sea, pero la mosca me importa, mala la mosca. Uh-huh. Bueno, vale. Yo salgo corriendo, ¿eh? Como abro la boca. Tranquilo, tranquilo. Ahora, 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 así. No tocar, solo que me miro el cola, ¿eh? Si no me escapa. Vale, chicos, esta es la segunda parte. Estamos intentando sacar el cocodrilo, estamos intentando otro plan, ¿vale? Estamos intentando sacarlo, ¿vale? Porque en el primero no lo hemos conseguido. Se ha tirado dos veces, casi tres. O sea, hemos intentado sacarlo y no hay manera. O sea, es bastante fuerte en el agua. Yo temo por el momento en el que tenga que agarrarlo de la cintura con fuerza. Pero bueno, aquí estamos. Tenemos que sacarlo de aquí de cualquier forma. O sea, esto es una piscina. Tenemos que grabar retos de piscina en verano. Vamos a hacer un montón de vídeos muy, muy chulos y muy divertidos. Pero este cocodrilo de aquí tiene que salir. Así que estamos ahora en proceso. Luego la vaciaremos, veremos qué hay justamente debajo y demás. Pero ahora mismo estamos en el momento en el que tenemos que sacar el cocodrilo, que no es nada fácil. Es difícil, es muy difícil y está costando, ¿vale? En el momento en el que yo tenga que cogerlo de atrás, o sea, menos mal que lo cojo de atrás y no delante, pero es complicado, porque yo en un momento creía que hasta incluso le iba a morder, o sea, me he asustado, ¿vale? Así que bueno, en este vídeo voy a seguir pidiendo los 500.000 likes, el 500.000 de likes, porque hay un maldito cocodrilo en la piscina, ¿vale? Hay un cocodrilo en la piscina y hay que sacarlo de aquí. Y esto realmente me da bastante miedo, estoy bastante asustado. Pero lo estamos haciendo con medidas de seguridad, muy importante, con muchísimo cuidado, sin hacerle daño tampoco al animal ni nada de eso. Así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Y lo vamos a intentar sacar. Lo dicho, 500.000 likes, más de 500.000 de likes. O sea, en este vídeo lo vamos a conseguir sacar y vais a ver el cocodrilo perfectamente lo grande que es. Vamos a ver si lo podemos conseguir porque sale, vuelve a entrar. Como ha dicho el especialista, ya conoce lo que es el perímetro, ¿no?, de la piscina y ahora pues se mueve con muchísima más seguridad. Sabe que hay una zona profunda, sabe que hay una zona muy poco profunda. Por aquí y por aquí es por donde lo tenemos que cazar. Entonces por aquí él está menos seguro, por ahí es por donde realmente está más seguro. Me ha estado comentando de que los cocodrilos pues pueden aguantar más de 2 años sin comer, ¿vale? O sea que es eso, o sea, estaba aquí y no comía, se podía mantener aquí debajo del agua, aguanta bastante tiempo sin respirar. Son muchísimos factores a tener en cuenta para sacar un maldito cocodrilo. Está por ahí, está justamente ahí, lo estoy viendo. Está ahí, vale. Y quiero que todo el mundo ahora mismo que se suscriba al canal. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y muy importante, si ya estás suscrito, recomienda este canal a un amigo, este vídeo a un amigo, porque vamos a sacar el cocodrilo de la piscina. Lo vamos a conseguir capturar, ¿vale? Está diciendo que tenemos que dejar el espacio libre por aquí, porque va a salir por aquí por las escaleras para ayudarnos nosotros. Y tenemos que intentar repelerlo, tenemos que intentar que venga para acá y cogerlo, ¿vale? El plan es ese. O sea, él lo va a agarrar por el cuello, por la boca, con muchísimo cuidado. Y yo lo voy a intentar agarrar por la cintura. Me han dicho de que es eso, tengo que intentar agarrarlo con fuerza y tengo que estar pegado porque la cola se mueve y hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿vale? Lo digo una vez más, si no lo repito más, dejar un buen like en este vídeo, más de 500.000 likes, y no te olvides suscribirte al canal porque vamos a vaciar la piscina por fin. Si no conseguimos sacarlo, tenemos que vaciar la piscina, pero yo creo que en este vídeo lo podemos conseguir. Confío en el especialista de cocodrilos, es bastante experto, o sea, conoce bastante el animal, así que no me voy a entretener más, simplemente, o sea, vamos a ayudarlo, vamos a intentar que salga por aquí, por el borde, y lo tenemos que agarrar, ¿vale? Yo estoy bastante asustado porque son 2 o 3 veces que he puesto las piernas en el agua y una de las veces casi que me ha dado miedo y he tenido que sacarlo porque no sabía cómo iba a reaccionar el cocodrilo, ¿vale? Está por aquí, ¿no? Ahí va. Está para acá. Ahí está. Listo como un cocodrilo. Que sabe que están las escaleras por ahí para salir, ¿eh?
cruzarlo. Vamos a tener que la cola hacia abajo, ¿has visto? Hacia la cola abajo, que si da dos golpes de cola, se sube. Vale. ¿Has visto? Vale, sí. Ahora, se ve esto, tira la cabeza abajo y la cola va alto, se escapó otra vez. Ok. Vamos. Vamos allá, ¿listo? Sí. No te preocupes. Vale. Aquí está la cola. No. Estamos a puntito, tío. No es que salir, le gusta la piscina. Se ha quedado aquí a gusto. Bueno, otro intento más fallido. Parece ser que nota las vibraciones del agua y en el momento en el que ve que alguien está intentando agarrarlo o algo, parece que huye, ¿vale? O sea, es complicado sacarlo, por eso estamos tardando tanto. Estamos teniendo las medidas de seguridad las más importantes porque hay un cocodrilo aquí en la piscina. Tenemos que tener muchísimo cuidado, conseguirlo sacar. Sacarlo lo vamos a sacar, ¿vale? En este vídeo os prometo que lo voy a sacar, ¿vale? Así que vamos a seguir, ¿ok? También importante que el agua esté verde y que no se pueda ver nada, también dificulta muchísimo más el empujarlo y saber dónde está, ¿vale? Pero con el palito pues estamos intentando eso, empujarlo, que vaya nadando y que vaya a la zona poco profunda y que vaya a esa zona de ahí, para poder sacarlo. Acaba de venir un cartero a traerme un paquete y me ha dicho, anda, qué bien estáis aquí en el solecito, preparando la piscina ya para el verano. Y digo, sí. Si supieras lo que hay aquí dentro, un cocodrilo, no se lo creía, decía que el cocodrilo era yo. Pero cuando ha visto el vídeo, le hemos enseñado un vídeo grabado con el móvil, ha dicho, bueno, me voy, adiós, que se me hace tarde. ¿Sabes a qué son? Tiene coraje, ¿eh? No, tengo ganas. No, te aseguro que tiene coraje porque este animal en agua es un killer, no es un animal normal. Este es un killer. Voy a empujar a los salidos. Me creo que es lo más cerca que he estado del cocodrilo hasta ahora. Lo he podido tocar, he podido llegar a tocar el maldito cocodrilo, tío. Se ha hecho daño el especialista, pero creo que simplemente ha sido un golpe. O sea, antes me dio a mí con la aleta, con la cola, me dio en las tibias, tío. En la tibia, en el hueso, y me hizo bastante daño. Pero falta muy poco, o sea, está muy tranquilo. Casi sale por sí solo, simplemente lo estábamos empujando. Pero creo que puede salir. Simplemente falta muy poco, lo podemos conseguir sacar. Él tiene paciencia, mucho. Si se pasa 2 años sin comer, esto, paciencia tiene. Esto es un animal de emboscada. Esto es el mejor cazador que está ahí. Esperan en agua. ¿Es mejor un cocodrilo o un tiburón? El cocodrilo es como el tiburón. Hostia. El cocodrilo de Australia se llama Porusus, el Porusus australiano. Es un animal que antiguamente, c'era questo mostro marino, il mostro marino, sì, che attaccava lo sbarco. Era il cocodrilo, di Australia, perché teneva 10 metri, 2 metri di 2-3 tonnellate. Attacca il tiburone, attacca l'orca. 2 tonnellate di puro cocodrilo. Incredibile. Il malo sono il nilotico, il mugger, sempre di Africa, anche questo è molto malo, e il porusus. Questo qual è? Che razza è? Questo è alligator. L'americano. Anche questo non è il mare della pericolosità, però è pericoloso anche questo. Claro, igualmente sigue siendo un cocodrilo. Mata gente in Florida. Sigue siendo un cocodrilo, o sea che no... Sembra un cocodrilo. Esattamente. Hay que tener cuidado igual. El cocodrilo nota las pulsaciones, o sea, es un animal de agua, o sea, entonces es eso, nota las pulsaciones, nota la vibración, no es como un delfín que nota, tiene un sonar, ¿no? Pero sí que nota en la parte del hocico, la parte de adelante, pues nota eso, las pulsaciones, las palpitaciones y todo eso. Y quizás he sido yo que al estar tan nervioso, pues se ha puesto más nervioso, no sé, tenemos que estar más tranquilos
Y yo creo que la siguiente la vamos a conseguir. Yo creo que la siguiente ya conseguimos sacarlo. A 2000 aves, la siguiente. Creo que está ahí por el sol, en realidad. Está tomando el sol. Sí, coger ahí. Esto, el único animal que mata que cuando tiene hambre. Esto. Porque la por mata, es que es muy difícil en libertad comer. Uh-huh. Ahora, mata a los animales, si uno tiene hambre, lo pone, lo pone abajo de un. Una piedra dentro del agua, bajo una piedra. Lo mate ya cuando tenga hambre se lo come. Si tiene podrido, se lo come igual. No, no importa. No, hombre, no. Que diga, no, pujo de rizo. ¿Lo has visto? ¿Cómo la pesca? ¿Cómo? Paciencia. Un cerco, tío, para que no pescamos. Suelto. Cierra. Ahora apretar ahí fuerte. Hemos intentado poner aquí una red para que no salga, a ver si tenemos que agarrar fuerte de ahí. Está muy alto. Lo malo es que como quiera irse nos va a llevar a todos con la portería. Ah, pues sí, no sé, los niños se escapa, está aquí. La captura del pez. Hacemos la captura del pez. Dame aquí un hierro, por favor, con lo... ¿Este? Sí. No, solo mirar que no está bien aquí la cabeza, me meto el pie en la cabeza. Hacemos así, levantamos. Vamos a irlo dentro de aquí, ¿no? Vamos, no, por ahí. Es que por ahí no se puede levantar más, ¿eh? Hay aquí hay una esquina ahora, un escalón, y no se puede levantar más. Hostia, ha tocado por sí, aquí. Sí, ha tocado algo, tío. Y yo estoy aquí, hermano. No, no, tranquilo, empuja, no sabes. Sí, sí. De ahí no puedes escapar. No, espero. Yo. Tranquilo, ¿no? Bro. Yo por aquí. Sí, lo bajamos. Mira, abajamos y lo empujamos así. ¡Pum! Cuidado. Okay. Empuja, empuja, No, levante. No. Yo lo he visto ahí, yo he salido del tiro. Oh, mira, es que por aquí se tiene que venir. Esperamos que arregle. Suelto la cámara y ayuda. Dale. No, ahora se va. Vamos, vamos, chicos, ven. Vamos, ahí fue. Ven, ahí. Levantamos. Cuidado, aquí está enganchada, ¿eh? Tiene la cola ahí. No, va detrás, coge atrás. Ok. Ahora. Ok. Tranquilo, sé que yo, tranquilo.